Bienvenidos, mochileros. Estamos en Tijuana, Baja California, México. Nos hemos venido hasta la línea internacional entre Estados Unidos y México para presentar el primer programa de viajes online para mochileros low cost. Hoy presentamos el primer episodio de La Costura de América, una gran aventura a través de la ruta panamericana desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Argentina. Sigue el desarrollo de nuestra serie a través de la página web mochilerostv.com y también a través de los canales que tenemos en YouTube, BlipTV, Vimeo, Dailymotion y nuestra televisión online Livestream. Nunca pensé que el fin del mundo fuera así. Tan salvaje, tan bello, tan solitario. Todo comenzó a 45.000 kilómetros de aquí, en un lugar muy parecido a este. Este que estáis viendo ya no soy yo. Entre esta imagen y esta otra, hay 10 meses, 2 semanas y 3 días de diferencia. ¿Qué hice en todo ese tiempo? Viajar. Mi plan. Recorrer América de norte a sur por tierra. Una película no es suficiente para mostrar todo lo que viví en este inmenso continente. Lo que vais a ver son solo algunas pinceladas. Partí de Alaska siguiendo el trazado de la carretera panamericana y llegar al otro extremo del continente no fue fácil. Pero, ¿sabéis? Mereció la pena. De niño soñaba con vivir aventuras y descubrir el mundo como los antiguos exploradores. Con 8 años quería ser reportero de viajes. Cuando viajaba con mis padres y mi hermano en caravana por Europa, me encantaba capturar cada momento con la videocámara. Estaba todo el día con la cámara y pensábamos que iba a ser un paparazzi. Yo de pequeño yo lo recuerdo como muy inquieto. Yo diría que cuando era bebé era un pequeño muy, muy nervioso. Muy inquieto y sobre todo muy curioso, ya desde pequeñito. Una mezcla de Chicho Terremoto y Shin Chan. Yo diría casi como un hiperactivo sin diagnosticar. Desmontar tu vida no es fácil, menos aún guardarla dentro de una mochila. Dejé atrás una vida cómoda, mi trabajo de periodista, muy buenos amigos, una novia a la que quería y mi familia. Da vértigo. Mucho vértigo. Es como estar al borde de un acantilado. Mi única compañera en este viaje, una cámara. Ahí estoy, rodeado de turistas que llegan de lugares remotos, de ejecutivos con prisas y viajeros que se van quién sabe dónde. Minutos antes me había despedido de mi novia. Nada volvería a ser como hasta ese instante. Estamos a punto de embarcar y con mucha pena de dejar las cosas aquí en Madrid. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera ahí al otro lado del charco. Recuerdo que el primer día en Alaska apenas pude dormir. Era verano. En esa época prácticamente no anochece y los días se hacen eternos. Este gran territorio, como lo conocen y lo llamaron los esquimales, es un lugar extraño y acogedor. Miles de kilómetros cuadrados de llanuras vírgenes, glaciares, bosques y arroyos te hacen sentir diminuto. Alaska's not for everybody. I mean, you get like thousands and thousands of tourists here, but they never stay. Willie McLeod es trampero. Lo conocí en un restaurante de carretera mientras desayunaba una hamburguesa de caribú. Como él,
todos los que se han atrevido a poblar estas tierras sobreviven desde hace más de 10.000 años a una naturaleza hostil. You have to be kind of a different person to live here. You know, it's not like big cities. I don't know, you have to like the quiet. You have to like to hunt. You have to like to fish. Naturally drink. Esa tarde, jugando a cartas, nos agarramos una gran borrachera. Acostumbrado al ruido de la civilización, me llamó mucho la atención el silencio que inundaba el ambiente. Ha sido duro el primer día. Normal, aunque parezca mentira, llevaba a mis espaldas dos cambios horarios, 15 horas de avión, 7 horas de tren y 16 en furgoneta por la Elliot Alton Highway. Todo para llegar al kilómetro cero de la carretera panamericana, Prudhoe Bay. Este es el inicio de mi viaje. Tengo por delante 30.000 kilómetros para recorrer, para disfrutar, para tener experiencias, para estar conmigo mismo, para conocer a mucha gente. Veremos qué me depara el camino de aquí hacia Tierra de Fuego en Argentina. Allí sentado, a orillas del Océano Ártico, rodeado de torres petrolíferas y refinerías, tuve la sensación de que este viaje iba a ser una gran odisea. Acabo de cruzar ahora mismo la frontera con Canadá, aquí en Beaver Creek, y bueno, no he tenido demasiados problemas. La carretera se retuerce y yo me dejo llevar. El norte de Canadá guarda mucha similitud con su vecina Alaska. El paisaje que inspiró novelas como Colmillo Blanco del joven escritor Jack London apenas ha cambiado. Frank Turner es un veterano musher. Durante 22 años consecutivos ha corrido la Yukon Quest, una de las carreras de trineos más duras del planeta. Creció en Toronto, pero necesitaba cambiar de aires. Se jugó su destino con una moneda de dólar. Cara México, Cruz Yukon. Frank es padre de una gran familia. Lo que más recuerdo de él es el amor incondicional que tenía por cada uno de sus 80 perros. It's a really wonderful lifestyle because your dogs are all your friends, and for me, I've been in the racing, I've been to Europe, I've been to Siberia. I never did that on my feet. I did them with my dogs. I can't imagine my life without my dogs. Sin perros, no hubiera habido fiebre del oro, ni correspondencia en invierno, ni provisiones para los pioneros. When I go near them, they're always happy to see me. And when I see that they're happy, it always makes me happy. Even if I maybe I have some troubles, if I go to my dogs, I'm always going to feel better. Hey, Albert. Good boy, Albert. If you don't believe you can do something, you probably never will do it. If you don't believe in yourself, who is going to believe in you? And the hard thing for us is not the cold, it's the wind. It's the wind that really knocks you around physically and psychologically and emotionally too. En este viaje fui perro y trineo. El frío, la lluvia, los trayectos interminables en autobús eran cosas que venían de serie con la aventura. Lo más difícil, sin duda, fue convivir con la soledad y la nostalgia. This is the saddest song. Este es uno de los mejores momentos. Right, he dejado ahí muchas cosas que quiero. Se me ha revuelto un poco el corazón. Me voy a ausentar.
al rancho La Paloma de la familia Magaña para que me cuenten un poco acerca de cómo viven aquí al lado de la frontera.